Bueno, hoy reunimos al espacio 2020, donde no solamente está Podemos, está los compañeros de Galicia, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, los compañeros y compañeras de Cataluña en Comú Podem, y vamos a analizar la nueva situación política que vive nuestro país. Estamos muy satisfechos de nuestro papel en la salida del Partido Popular del Gobierno y se abre una nueva época que queremos analizar. Pensamos que hay tres grandes desafíos de país que van más allá del nuevo gobierno y que conciernen a toda la sociedad que ha hecho posible que el Partido Popular salga del gobierno. Por una parte es la necesidad de limpiar las instituciones de corruptos, hay que acabar con las cloacas del Estado y sus sicarios, hay que defender el estado del bienestar que las políticas neoliberales del Partido Popular, patrocinadas por la Troika, han llevado a buena parte de la gente trabajadora de nuestro país a una situación de precariedad, y en tercer lugar es necesario iniciar un nuevo camino de diálogo y de gestión por vías democráticas de la plurinacionalidad en España y los problemas de tipo territorial. Estamos hablando de un gobierno con muchas mujeres en lugares de responsabilidad, le vamos a exigir que haga no solo políticas feministas, que lo tiene que hacer si se quiere llamar un gobierno feminista, sino también que cambie la manera de hacer política, que entienda los aprendizajes y las prácticas que nos ha enseñado el feminismo, ¿no? Se trata de hacer política compartiendo y no compitiendo, cooperando y no imponiendo, desde la escucha y desde el diálogo. Eso es lo que le vamos a exigir a este nuevo gobierno y eso es lo que nosotros vamos a practicar. El cambio social, ¿no?, es el enorme reto que tiene este gobierno y que tenemos la mayoría de esta Cámara, ¿no? Desde luego el principal problema que tiene nuestro país se llama desempleo, se llama desigualdad, se llama precariedad y se llama pobreza. Creo que el enorme reto que tenemos es justamente que las propuestas que desde nuestro grupo, las leyes que desde nuestro grupo estamos formulando en esta materia, desde luego ahora hay mayoría suficiente en la Cámara para hacerlas realidad.